Best for Soil Compost Información Práctica Hola, mi nombre es Alfred Grant. Este video de Best for Soil le informa sobre la definición general de compost, así como sobre los tipos de compost. También puede ver cuáles son los beneficios de usar compost, pero también los problemas que puede encontrar al usarlo. Al fin del video encontrará información adicional sobre esos temas. Por favor, considere ver los otros videos de Best for Soil sobre compost y otros temas relacionados con la salud del suelo. La materia orgánica compostada, o MOC, es un producto que resulta de la descomposición microbiana de la materia orgánica bajo condiciones aeróbicas. Dependiendo del método de compostaje, tamaño, intensidad del proceso y del material empleado, se puede obtener un amplio rango de composts con diferentes propiedades. El compost termófilo es el tipo de compost más común. Se puede producir a diferentes escalas, desde pequeños montones con volteo manual o accionados por tractores, hasta métodos de compostaje autopropulsados a escala industrial. Durante el proceso, el compost termófilo alcanza en toda la pila temperaturas de 60 a 65 grados Celsius durante varios días. Estas temperaturas garantizan la eliminación o desactivación de las semillas de malezas y de los patógenos que pudieran estar presentes en el composto. El vermicompostaje es el proceso de compostaje más natural. Intervienen lombrices epigénicas como esenia fétida. En este proceso es importante no superar los 35 grados Celsius, ya que de lo contrario las lombrices pueden morir. El vermicompost tiene la mayor diversidad de microorganismos y se considera efectivo para la supresión de algunos patógenos, pero no elimina ni desactiva las semillas de malezas. Por lo tanto, en la producción a gran escala, se recomienda una combinación de compostaje termófilo y del vermicompostaje. Otros métodos de compostaje, como el compostaje en campo o el compostaje básico, también son llevados a cabo en la práctica. Por definición, el compostaje se realiza siempre bajo la influencia del oxígeno, por lo que los métodos que utilizan condiciones anaeróbicas no son considerados compostaje, sino métodos de fermentación. Debido a la labranza excesiva y a otras medidas de gestión del suelo, el contenido de materia orgánica de nuestros suelos ha disminuido drásticamente en el último siglo. La aplicación de compost puede aumentar significativamente el contenido de materia orgánica del suelo. La reducción de la materia orgánica del suelo, el cultivo continuando del suelo, los plaguicidas y la aplicación de fertilizantes minerales han dado lugar a una escansa diversidad microbiana en el suelo. El compost no es solo una fuente de diversidad microbiana, sino que también aporta nichos de alimento y hábitat para los microorganismos del suelo. La aplicación continuada a lo largo plazo de nutrientes químicos, como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, ha resultado en una falta de fertilidad de los suelos agrícolas. El compost, además de contener algunos nutrientes principales, también contiene micronutrientes y la vida del suelo que es capaz de movilizar nutrientes del suelo. La biodiversidad es el principal recurso de la naturaleza en la lucha contra el predominio de determinantes especies. Como agricultor y productor, Usted puede aprovechar el compost para restituir la biodiversidad en los suelos y con ello suprimir las enfermedades sedáficas. ¿Cuáles son las principales dificultades para la producción y aplicación del compost? El compost, o incluso los materiales para hacer compost, no siempre están disponibles. Este problema se extiende también a la tecnología de producción y distribución de compost. Las normativas y regulaciones para la producción y el uso de compost son diferentes en función de la zona. También existe el riesgo de incorporar contaminantes en el suelo con el compost, como por ejemplo los metales pesados y otros residuos. Si desea obtener más información sobre el compost, no dude en visitar la página web de Best for Soil, donde podrá encontrar recursos adicionales.